Durante el régimen de Juan Carlos Onganía, un grupo de jóvenes secuestra al general Pedro Aramburu. Al rapto se lo conoce como Operación Pindapol. El grupo se denomina Montoneros y utiliza este hecho para su presentación pública. En 1974, en la revista La Causa Peronista, cuentan cómo se sucedieron los hechos. Un día se presentan en la casa y la mujer de Aramburu los hace pasar. Uno de ellos dice: "General, venimos a ofrecerle custodia". Al rato, la situación cambia cuando se escucha una voz: "General, usted deberá acompañarnos". Y Aramburu no se resiste. Se inicia el viaje a Timote. Maneja Carlos Ramos y va con él Mario Firmenich. Detrás, Fernando Abal Medina custodia a Aramburu, que viaja escondido entre unos fardos. Y él tenía 2 años más que yo, así que tendría... yo tendría 17, tendría 18, 19, quería ser economista y habrá estado un año estudiando en la facultad y después, bueno, empezó a armar todo este tema de Montonero. Mamá era antiperonista, había ido a la facultad, a Filosofía y Letras, y su formación era liberal de izquierda, digamos. Y papá no le interesaba demasiado el tema, ¿no? Era más bien el músico, tocaba el violín, el piano. En el año 70, que es cuando ocurrió el suceso de Aramburu, yo tenía 30 años. En ese año casualmente me casé yo en carnavales. En esos días estaban aquí un grupo de amigos de Carlitos Ramos, de quien yo no conocía el nombre ni tenía ninguna referencia, y después nos fuimos ubicando por las fotos quiénes eran uno y otro, porque no conocíamos. Yo al que conocía bien era Carlitos Ramos, porque la familia es de aquí, la madre de él es perteneciente a una de las familias fundadoras del pueblo. De ninguna manera uno podía sospechar en qué andaban, más que recién el grupo Montoneros se sale a la luz acá en Timote, con el hecho de Timote. Hasta ese momento nadie lo conocía. Sé que los que estaban, recuerdo que eran Abal Medina, Capuano Martínez, Firmenich desde ya. Lo que creo que pueden haber tenido alguna influencia, digamos, en cómo fuimos nosotros, sobre todo mi hermano, es que mi mamá era una persona muy de criterio muy amplio, es decir, entonces... le daba muchísima libertad, además de que él tenía un carácter muy independiente. Ella le gustaba, digamos, favorecer el pensamiento libre y que hiciera, digamos, sobre todo el varón, ¿no? Porque la mujer era como que tenía que seguir otras pautas. Ella quería que yo fuera maestra, como que me quería proteger más, ¿no? Pero nos dio la posibilidad, digamos, de poder pensar cosas diferentes. Por la amplitud de criterio que tenían, ¿no? En el caso de ellos, en el caso de otros compañeros, no sé, porque hay muchos que venían de una derecha, muy de militares, de conservadores, o sea, gente demasiado... Pero bueno, es como que esta generación hizo una ruptura con todo eso, ¿no? Creo que le venía también del catolicismo, ¿no? Del compromiso católico y, bueno, por el Che Guevara, por Castro, por la Revolución Cubana, es decir, por todos los revolucionarios que habían marcado como un camino, ¿no? Y entonces como que para él eso era muy, muy bueno y muy importante. Porque él no quería hablarme a mí mucho de esto, porque no quería que me preocupara. Pero él, por ejemplo, una vez me acuerdo y me dijo que, bueno, que ellos iban a tratar de marcar un camino y que él no sabía si iba a salir vivo de este intento. La
La agrupación Montoneros decide someterlo a juicio revolucionario. Se lo acusa de 108 cargos, entre ellos traidor a la patria y al pueblo, y se lo somete durante 3 días a indagatoria. Entrada la noche, se comienza a juzgar al general Aramburu. Se lo acusa del fusilamiento del general Valle y el robo y ocultamiento del cadáver de Eva Perón. A Mario lo conocí a los 17, porque fue en un campamento que se hizo en el sur, que íbamos todos los años con el padre Carbone. Y bueno, yo vengo de ese campamento y tengo hepatitis, entonces Mario me viene a visitar y nos hacemos amigos. Bueno, ahí salgo un año con él. Estaba militando en un grupo peronista católico. De ahí hay gente que se fue a otros grupos, como tipo Guardia de Hierro, y otros que nos fuimos a Montoneros, que eran más radicalizados. Bueno, mi hermano conoció al padre Mujica y un poco a través de esa tendencia de la iglesia, él pensó, o sea, mi hermano, después de un campamento que tuvo en el Chaco santafesino, que era organizado por la Acción Misionera Argentina, ¿no?, que era católica, que fue Mujica, fueron otros compañeros de él también. Entonces él pensó que, como católico, digamos, militante, tenía que ofrecer una respuesta, una opción por los pobres, o sea, por los que estaban sufriendo injusticias, digamos, ¿no?, desde el punto de vista social, económico. Chicos, yo los conocía, los empecé a conocer en la carnicería de mi cuñado, del señor Luis Isidro Martín. Ahí apareció el Ramos, la Rostito, Firmenich, y entonces estaban. Y un día lo vi a Ramos, que tenía la mano vendada, le pregunté qué le pasó. No, me lastimé con una cosa en el campo, como estamos en el campo con mi papá. Bueno, le digo yo, pero para esto no había sido la mano lastimada por él, sino un tiro que se le escapó a él en la mano. Y como ropa de fajina de ejército. Bueno, la casa de la Selma durante el año estaba deshabitada, pero había un cuidador que en una casa contigua vivía y atendía las necesidades para que la casa estuviera en condiciones, y solían sembrar ahí, así que había algún trabajo. El casero se llamaba Blas Acebal. Yo era, no amigo, pero sí muy conocido de Carlos Ramos, del padre, de la hija y de Firmenich, porque Firmenich era el novio de la hermana de Carlos Ramos. No se vino buscando a Aramburu ni nada parecido. Había habido un asalto de armas al tiro federal de Córdoba y no sé por qué motivo la policía lo había conectado con esta gente. Entonces se habían dirigido a Santa Fe, a Vera, porque Ramos y Firmenich habían hecho una sociedad y que compraban animales en Vera y traían aquí para Timote para venderlos. Tal es así que todavía, no sé si creo que queda alguna parte de lo que ellos hicieron, un brete para poder cargar los animales o descargarlos del camión. Y ahí en La Calera, que se hizo en Córdoba, fue un operativo que hicieron compañeros de Montoneros de Córdoba. No se pueden escapar en un momento porque les falla el auto, entonces llegan a un depósito donde van vinculando a alguna gente que participaba de Buenos Aires, como Maguid. Mi hermano estaba enfermo en mi casa, se levantó y se fue, o sea,
se dieron cuenta que se tenían que ir porque había fallado algo y podía filtrarse alguna información. Entonces parece que Maíz les dice que Aramburu podía estar en un campo nuestro y nosotros teníamos uno en Santa Fe y otro en Provincia de Buenos Aires. Pero el de Santa Fe no íbamos nunca. Y el de la Provincia de Buenos Aires sí es donde estábamos, en Timote, ¿no? Entonces ahí, bueno, buscan, primero no tenían idea de dónde, entonces buscan en el campo, debajo de unos hilos de pasto. Un día jueves, a la madrugada, yo estaba en Timote, estaba de Franco, como policía de Franco, y a la 1:30 de la mañana me golpean la puerta y me llaman de que tenía que ir a la comisaría. Así que me encuentro con un batallón de policías que no sabía en principio qué es lo que pasaba, y me dicen que teníamos que ir a la Selma. Entonces yo ese día estaba levantando las bolsas que tenía tapadas las plantas, y entonces pasó primero un celular con 4 o 5 policías adentro, después pasó otro más, y claro, eran que lo habían hallado en la Selma al teniente Pedro Eugenio Aramburu. 2 de la mañana, lloviznando, un frío que no se podía creer. Así que llegamos ahí hasta que pudimos entrar con mucho cuidado, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, si podían estar ellos adentro o no estaban. Cuando ya nos aseguramos de que no, la casa estaba abandonada, se violó una puerta, no se encontraba nada, no aparecía nada. Por ahí empezó a aparecer panfletos, se referían a los montoneros. Entonces empezó a sospechar de algo, se abrieron todas las puertas porque es una casa que tenía unas cuantas habitaciones y una puerta estaba cerrada. El encargado, Acebar, nos decía que esa casa siempre, esa puerta siempre permanecía cerrada, nunca se abría. Se viola la puerta y no había nada. A uno de los nuestros compañeros se le da por correr la alfombra y había una rejilla abajo de la alfombra. Y sí, efectivamente había un sótano. Pero claro, estaba todo oscuro. Bueno, se trajo una luz y había una escalera que ya estaba preparada para bajar al sótano. Entonces, ¿qué pasó? Que al entrar a la casa, a un señor se le escapó un tiro, ahí se asustaron. Otro pisó el piso y notó que se hundía el zapato. Entonces ahí empezaron después la revuelta de ellos, empezaron a revolver, a cavar, y estaba ahí el cadáver de Aramburu, en el sótano de la casa. Cuando bajamos al sótano, era todo piso de ladrillo, y en una esquina de la pieza habían sido movidos los ladrillos, porque estaban bien puestos, pero estaban tomadas junto con tierra nada más. Pero bueno, había un cajón, se abre el cajón y se encuentran fusiles, munición. Se pensó en otra cosa nada más que podía haber algo más. Se levantaron los ladrillos y un compañero mío empezó a escarbar hasta que llegó un momento que no pudieron más. Hubo que parar de escarbar y tuvieron que ir hasta Pehuajó a buscar máscaras porque no se aguantaba el olor. Así que trajeron las máscaras y empezaron a cavar y encontraron cal. Se saca la cal de encima y aparece una manta. Aparece el cuerpo, el de traje. No se alcanzaba a distinguir porque ya estaba en bastante descomposición el cuerpo. Tenía un anillo de oro. Lo sacan afuera. Empezaron a venir las autoridades mayores del ejército. Isaac Roja, toda la plana mayor del ejército y de la policía, y el cuerpo permanecía ahí. Y para esto, el periodismo que nos hacía preguntas y bueno, pero fue algo increíble para Timote. Thank you.
de sangre y de horror desatan una escalada de violencia que va a durar 28 años y que recién terminará con la vuelta de la democracia en 1983. Como proyectos fuimos derrotados, pero quiero decir que influimos, como todos los movimientos dejan una marca. Entonces influimos en muchas cosas. Por ejemplo, en la libertad que tuvieron, la libertad que tuvieron los hijos nuestros, porque los educamos de otra manera, y como que se abrió todo un camino más comprensivo, ¿no? Y más tolerante. Pese a que decían que nosotros éramos intolerantes, en realidad lo que no tolerábamos era la justicia, la dictadura, ese tipo de cosas, pero me parece que se abrió un camino bueno, ¿no?